Hola chicos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Estrella, para los que no me conocen y para los que sí, ya saben lo que tenéis que hacer, darle aquí abajo a la campanita para que os lleguen todos los videos que vamos subiendo. Y si todavía no estás suscrito al canal, solo tienes que darle aquí abajo al botón de suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos subiendo. ¿Cómo está mi gente? Yo estoy bien, estoy perfecta. Es un nuevo año, como siempre os digo, así que espero que ustedes la estén pasando muy bien, que estén logrando sus objetivos, que las cosas les vayan bien, que ese año sea mucho mejor que el año pasado. Mi gente, hoy vamos a hablar de riqueza. Vamos a hablar de las 5 personas más ricas de El Salvador. ¿Os imagináis quiénes son? ¿Sabéis quiénes son esas 5 personas más ricas de El Salvador? Hoy entré a YouTube y dije, voy a ver qué hay. Y luego encontré un video que decía las 5 personas más ricas de El Salvador. Dije, wow, interesante. Me gustaría saber qué es esa gente, los más ricos de El Salvador. ¿A que sí? ¿Ustedes quieren saber también? No, yo sé que ustedes quieren saber quiénes son los más ricos de El Salvador. Antes de ir con el video, recordarles que si queréis tener un trato más cercano a nosotros, tenéis que ir a nuestras redes sociales, que las dejo aquí abajo en mi Instagram o en el Instagram de José. Depende con quién quieres hablar. Y otra cosa también, si queréis ayudarnos para nuestro viaje en Latinoamérica, tenéis que ir aquí abajo en la descripción del vídeo, vais a ver cuáles son los métodos con los cuales podéis ayudarnos. Eso si queréis, no es obligatorio. Así que mi gente, ya sabéis, quieres hablar conmigo sobre otro asunto o lo que sea, puedes ir a mi Instagram que lo estaré dejando aquí abajo, o con José puedes ir a su Instagram que también lo estaremos dejando aquí abajo en la descripción del vídeo. Ahora sí mi gente, vamos con el vídeo, vamos a ver a esa gente, a esos 5 personajes más ricos del Salvador. Zombie apocalypse. Nuestro país, El Salvador, no tiene fama de ser uno de los más ricos del mundo. A pesar de esto, hay quienes poseen grandes cantidades de ingresos monetarios. Aquí te presentamos las 5 personas más millonarias de El Salvador. Número 5. Nayib Bukele. Nayib Bukele es un político, sin embargo, también es empresario. Y antes de ser famoso en las redes sociales, no era más que un fantasma tras las empresas que maneja. Nayib nació en San Salvador en una familia numerosa de origen palestino. Es dueño de numerosas empresas. Una de ellas es la distribuidora de Yamaha en El Salvador. Con dicha empresa, emplea más de 300 personas en diferentes rubros. Wow. El joven empresario es el primero y único de 9 hermanos que abandona la empresa privada por una silla edilicia. Y aunque su interés por la política no es hereditario, ha señalado que su familia siempre estuvo muy conectada con la izquierda. Un político moderno que sin lugar a dudas se ha ganado el cariño de miles de salvadoreños. Y el mío, ¿eh? Número 4. Carlos Calleja. Carlos Calleja es un empresario y vicepresidente de Grupo Calleja, la controladora de superselectos y la principal cadena de ventas al detalle del país. También preside a la Fundación Calleja, el brazo social de la compañía. La familia Calleja administra un negocio que genera alrededor de 7.000 empleos directos y unos 12.000 indirectos. La red de supermercados es robusta y está cerca de llegar a las 100 sucursales. Además, Calleja no solo tiene el poder de los negocios, sino que cuenta con amistades poderosas económicamente. Carlos Slim, un magnate mexicano, se vio interesado por la forma de manejar el dinero de Calleja y también formó una amistad con él. Número 3. Javier Simán. Empresario salvadoreño, presidente de una de las empresas más grandes, no solo en El Salvador, sino que también fuera de las fronteras de nuestro país. La empresa, que se ubica en los sectores de tiendas por departamentos y restaurantes, comenzó sus inicios en 1921 por don José Simán, y que ahora cuenta con 6 sucursales en todo el territorio salvadoreño. También se ha expandido fuera del país, ya que cuenta con 4 sucursales en Guatemala, 2 en Nicaragua y 2 en Costa Rica. Pero los ingresos no solo dependen de los almacenes, ya que también cuenta con el centro comercial Lifestyle Center La Gran Vía, el cual se encuentra en 2 departamentos de El Salvador, que son La Libertad y San Salvador. El complejo es propiedad del Grupo Simán y es desarrollado por la compañía Urbánica, que fue inaugurado en 2004. Número 2. Roberto Criete.
empresario y presidente de TACA y Grupo Criete, las cuales se ubican en los sectores de aerolíneas, bienes raíces, hotelería, agroindustria y fondos de inversión. La aerolínea que anteriormente era conocida como TACA. Yo aquí esperando quién es el número uno. Ustedes también, ¿verdad? Avianca, posee cifras en ventas superiores a 3.800 millones de dólares. ¡Wow! La aerolínea opera únicamente solo con el nombre de Avianca. Desde octubre de 2013, luego de un acuerdo firmado entre los principales accionistas de ambas empresas, posteriormente a esta alianza se constituyó una nueva empresa con operaciones en más de 100 países en Latinoamérica, conformada por 4 apps ubicados en El Salvador, San José, Colombia y Perú. La participación de TACA en este nuevo holding corresponde al 33% del total de las acciones. Luego de esta alianza, los ingresos de la aerolínea se estiman por arriba de 3.800 millones de dólares. Número 1. Wow. Ricardo Poma, empresario y presidente del Grupo Poma, una empresa del sector automotriz, servicios financieros, industria y hospitalidad. Posee un total de 16 marcas automotrices, las cuales son representadas de Guatemala a Panamá por Excel Automotriz, de Grupo Poma. Dicha marca comercializa alrededor de 18.000 autos cada año. Dios. Y tiene a más de 100.000 más en sus talleres. Este negocio tiene un valor de más de 59 millones de dólares en autopartes y servicios. Pero sus acautelados ingresos no terminan ahí, ya que la rama inmobiliaria del conglomerado Poma ha construido más de 50.000 viviendas en El Salvador y 19 grandes centros comerciales en toda la región, que son operados por Metrocentro, los cuales equivalen a más de 166.000 metros cuadrados de piso comercial. Finalmente, la rama hotelera maneja 28 hoteles en 10 países de las cadenas Marriott, Intercontinental y Choice. Eso sí que es tener dinero. ¿A que sí, chicos? Entre sus millonarios y chicas. También se encuentra el Grupo Roble, que forma parte del conglomerado empresarial Grupo Poma, el cual es uno de los conjuntos empresariales e industriales más grandes de la región, con operaciones en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. La sede de esta empresa multinacional salvadoreña es la Torre Roble, ubicada en San Salvador. La empresa inició operaciones en 1962 en San Salvador con los proyectos de vivienda Palmira y Miramonte. Durante los años 70 continuó con la construcción de un proyecto hotelero, el Hotel Camino Real, actualmente conocido como Hotel Real Intercontinental San Salvador. ¡Wow, qué bonito! Oficinas, Torre Roble, anexo al centro comercial Metrocentro San Salvador. Ricardo Poma tiene participación en industria de bienes raíces, desarrollando y construyendo grandes complejos de usos múltiples, que incluyen centros comerciales, centros corporativos, hoteles y proyectos habitacionales a gran escala. Y así, llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y activar la notificación. Bueno, mi gente, esas han sido las 5 personas más ricas de El Salvador. No sé, lo que me ha llamado más la atención es que entre las 5... en el puesto número 5 está el presidente de El Salvador. Os digo una cosa, yo pensaba que él iba a estar en el puesto número 2 o número 1. Porque como parece que es lo más normal. Pero no, es que me he quedado sorprendida que realmente ese hombre no es el primero, ni el segundo, es el quinto. Es decir, que sí que está haciendo un buen trabajo, no está haciendo cosas chuecas. Pero en serio, qué flipado con eso. Dios mío, no, otra vez admiro más a Nayib Bukele. Ustedes no pueden entender por qué estoy entendiendo esto, yo sé que no lo entendéis, pero yo me entiendo y alguna gente aquí que van a ver ese video también van a entender por qué me sorprende que él no sea el número uno y el número dos. En serio, no lo podéis entender, pero en serio es que... La verdad es que Nayib Bukele es un gran presidente, es una gran persona, la verdad, y yo no voy a dejar de decirlo y verlo entre los... las 5 personas más ricas. Entonces, se lo merece estar ahí. Y si os fijáis una cosa, cuando estaban diciendo las 5 personas más ricas, la mayoría de ellas tienen empresas. O sea, su riqueza es porque tienen muchas empresas y esas cosas, tienen muchos negocios. Y así tiene que ser. Y de hecho, cuando iba viendo el vídeo, he entendido por qué él no era el primero, porque había gente que tenía más empresas, más
acciones, más cash flow, más presupuesto, más todo. Y es normal que el presidente de un país no sea más rico. Pero sí que, como sabemos que hay algunos sí que lo son, aunque no tengan empresas, pero bueno. Y él es un presidente ejemplar, y no voy a dejar de decirlo. Yo sé que el vídeo habla de los maricos, pero no del presidente Nachi, pero en serio es que me ha gustado tanto verlo, que cada día me sorprende. Y una cosa, yo solo quiero tener la mitad del dinero que tiene el señor Pama. Era Pama, ¿no? Solo la mitad. No sé si le he llamado bien o no. Si le he llamado mal, por favor, corregirme aquí en los comentarios y decirme ustedes. ¿Cuánto dinero pensáis tener algún día? A ver, ¿cómo de ricos queréis ser? A ver, decirme aquí en los comentarios abajo. ¿Cómo de rico queréis ser? ¿Qué estás haciendo para ser ricos? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es el camino que estáis siguiendo para tener ese dinero? Para ser tan ricos como vuestro sueño. Así que mi gente, muchas gracias por el vídeo. La verdad es que han sido las 5 personas más ricas de El Salvador. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad, a mí me ha gustado, me ha encantado ver. Sobre todo me ha encantado ver cómo esa gente trabaja. Que el dinero no se coge del suelo, el dinero no está en los árboles, que tienes que trabajarlo. Y es lo que ese vídeo nos acaba de enseñar, que esa gente más rica del Salvador son gente que la están trabajando, ya sea de su familia, ellos mismos, ya sea que son hereditarios o no, pero es que esa riqueza la están trabajando. La están trabajando y nosotros tenemos que trabajar para ganar dinero. ¿A que sí? Pues nada, mi gente, os quiero mucho, muchísimas gracias por estar ahí, compartir el video con amigos, familiares, y no olvidéis dejaros muchos likes. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Hola chicos, quería invitaros a mi tienda de ropa, por si os interesa, aquí tenéis mis prendas, por si queréis conseguir una. Y también quería agradecer a todos esos miembros del canal que ya tenemos aquí. Por si quieres convertirte en miembro del canal, simplemente tienes que darle al botón de unirse.